Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, y bienvenidos una semana más a nuestro retrograma. Estoy aquí con Andrés. Muy buenas, parceros. Y con Vicente. Hola, amigos. Y como sabéis, en el retrograma nos dedicamos a hablar de noticias y a evaluarlas con emojis. Tenemos los emojis típicos del me gusta, me enfada, me encanta, me sorprende, etcétera, etcétera. Y como siempre, empezamos las noticias con el turnito de Andrés. Bueno, pues a diferencia de la semana pasada, que empecé con el rebote aquel, a tope. Esta semana voy a poner un me encanta. Bien. He pasado de un límite al otro. De la oscura a la luz. Por los chicos de Datadiscs. No sé pronunciarlo muy bien, pero bueno, veréis el enlace debajo en la descripción del vídeo. Uh-huh. Lo que hacen esta gente es coger las bandas sonoras y demás de videojuegos y las pasa a vinilo. Está chulísimo, o sea, además muy bien de precio, o sea, cuestan sobre las 20 libras, creo que es, más o menos. Está bastante bien. Y está muy bien. Es vinilo, sonará perfecto. Desde luego. Es vinilo y eso. Y la noticia viene porque se les acabaron las copias del Street of Rage. Uh-huh. Y están haciendo una reedición ahora. Está bien. Entonces es algo que, no sé, tienen otros que son tienen la del Shenmue, tienen la del Street of Rage 2, creo. Si no la han sacado, están a punto de sacarla. Pero bueno, la noticia viene porque van a volver a hacer la del Street of Rage, que eso, que ha tenido muchísima aceptación, normal. Lógico. Sí, sí. Es una buena, una muy buena. Buena. Además, no como la del vinilo, es que se curran una portada grande. Sí, claro. O sea, eso está guay porque ya no, es que, la sintería. Claro, ya, sí. Ya no es que compres también la banda sonora, que también mola, sino sí. Que es que tienes un. Tienes todo. Tienes un packaging. Es el hecho, de que coges y puedes abrirlo, puedes mirar el disco, o sea, toquetear todo el disco. Sí, es como. No es genial eso. Yo, como regala del Shenmue, caerá. Espero que no esté agotada, pero si no, con el tiempo, cuando tenga un poquito de pasta, la del Shenmue caerá, porque me encanta la banda sonora y tenerla en vinilo es muy guay. Y además ese precio, tío. El precio está tirado. 20 libras, 20 libras un vinilo. Está bien, sí, está muy bien. No sé si vendrá envío o no, pero sea como sea, está bien. Está muy bien de precio. Hay que mirar lo del envío eso porque no sé si serán americanos o... Creo que son británicos. Creo que son británicos. Sí. Entonces, bueno, pero, sí son libras, claro. Sí, son libras, claro. Serán británicos y sí. Supongo que lo lógico es que te cueste de unos 12 a 20 euros. O sea, libras algo menos. Se te quedará a lo mejor un poco caro, pero bueno, tienen 6 o 7 discos y si los pillas o compartes gastos con más gente o lo que sea. Sí, eso dice, venga, va, me da capricho tener uno, pues bueno. Te pillas uno y está muy bien. Ya te digo, está muy cuidado. O regalo de cumpleaños, está muy cuidado. Estas son cosas que están ahí. El mío ya ha pasado, pero si no, teníais ahí el momento. Bueno, pues seguimos con las noticias y yo también soy buen rollero hoy. De hecho, le voy a dar un me gusta a un documental que imagino que todos habréis, bueno, si no habéis visto, al menos habréis oído hablar. Es el Atari Game Over, que básicamente me lo encontré en Netflix el otro día. Y nada, es un documental que habla de toda aquella leyenda que se dijo de que los cartuchos de ET de la Atari 2600, que se le considera el peor juego de la historia, ni mucho menos. No, desde luego. Pero bueno, se dice que escondieron todos los cartuchos, los que a Atari le sobraron, uh-huh, en un vertedero en un desierto de Nuevo México. Sí. ¿Vale? Y bueno, durante 30 años había una leyenda urbana de la leche con aquello y por fin se decidieron a levantar todo, ¿vale? A ver si realmente estaba allí. Y bueno, nada, no os cuento nada, ¿vale? De lo que es el documental. No, os voy a contar cómo acaba el documental. Claro, ver el documental está muy bien. Sí, si no, lo podéis encontrar, creo que está en Steam, además, está en un montón de plataformas, si no tenéis Netflix. Así que seguro que lo podéis encontrar en YouTube fácil. Seguro que hay vídeos de seguro que hay vídeos, aunque sea por partes. Pero es muy curioso porque aparte de que analizan toda la historia de Atari y del juego de ET, aparte ya de solo la cosa de vamos a sacar los juegos y están, es eso, cuentan pues el creador, lo que le pasó, cómo se tomó todo, cómo conoció a Spielberg, no sé, hay cosas muy interesantes. Y además pues hay cameos muy graciosos. Sale George R. R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, dejándole un DeLorean a Ernest Cline, perdón, que es el escritor de Ready Player One, un libro que también os recomiendo. Y bueno, básicamente hay mucha coña, ¿vale?, en el propio de esto, pero además es un documental muy interesante sobre la historia de Atari y lo que eran los videojuegos en el 82 y cuando la crisis y todo aquello. Así que nada, os lo recomiendo fuerte, si lo podéis ver en cualquier plataforma, tal de que no os arrepentiréis, es cortito, es una hora y media, no llega y está muy guay. A mí me gustó mucho, desde luego. Yo lo vi en Netflix también.
Y genial, genial, súper interesante. Ya conocía la historia y eso, pero la historia es que la leyenda urbana también es que eso, estuvo mucho tiempo rodando. Yo es que lo tengo en esto de siguientes cosas si quieres ver, la lista esta de Netflix, lo tengo allí. Que en algún momento de mi vida sacaré tiempo y lo veré. Pero... seguramente, pues. O sea, porque me parece. Súper interesante. Me dio por ver documentales en Netflix ahora. Me ha dado por sí, eso. Sí, hay un montón. He visto los de ballenas y demás. Me ha dado por eso, sí. La leche. Y bueno. Bueno, Vicente. Bien, pues yo voy a sacar un me sorprende al hecho de que hace 19 años que salió el Castlevania Symphony of the Night. ¿Ya? Exactamente, esa es la reacción. Ya 19 años que salió, que es un juegazo. Imagino que todo el mundo que nos está oyendo lo conoce. Es un Castlevania que salió en la PlayStation. Pues lo he dicho, hace ya 19 años. Y es prácticamente como el sumum de la franquicia de Castlevania. Es tremendo. Ese Castlevania 4 está nadie ahí, pero. Claro, sí. El Castlevania 4 de Super Nintendo, que yo lo estoy buscando como un degenerado en segunda mano y eso, y no, no hay manera. Está caro. Jamás será mío. Parió, ¿eh? Y pues es un juegazo que está en PlayStation. Este sí que es más fácil de encontrar por ahí. Por eso, eBay, por internet, en rastros. Está más asequible y vamos, es que. Es total, es el mejor. Sí, sí, sí. El mejor Castlevania, para mí el mejor. No pierdes nada. Además, crea un género. Realmente. Sí, sí, exactamente. O sea, es el que. Mucha gente, o sea, muchos juegos luego han mamado del Castlevania este. Que todo el rollo este de tener un espacio enorme para explorar y por ahí consiguiendo armas. Tienes la parte de roleo. Un poquito de roleo y de RPG, sí. Es un juego completísimo. Yo creo que hablaremos algún día, hablaremos con más detenimiento de este juego en el canal. Es un juego que he visto algún gameplay, pero no he jugado nunca al Castlevania. De hecho, cuando quieras te sientas, Solo he jugado al Castlevania de la Game Boy. Uno, no sé si había varios. Sí, había uno. Pero alguno había. Era bastante majete ese Castlevania, de hecho. Estaba chulo, que eran cuatro castillos y luego te salía un castillo por el medio cuando te lo pasabas los cuatro y demás en la pantalla de menú. Pero bueno, eso no he jugado. Es igual. Si pudiera poner un me gusta a todo esto, es que por fin no he sido el único que ha dicho, joder, cuántos años han pasado desde que salió este juego. Vamos a dar un me gusta extra. Creo que es la primera vez que lo veo y ha sido algo. Algo bonito, ¿no? Sí, algo bonito. De hecho, me ha hecho así. Todos nos hacemos viejos. Ay, jolín. Yo sí que jugué a los de Nintendo DS, los que van luego de este, y son súper parecidos al Symphony of the Night, que también están muy bien. Los de DS. Por lo que me he dicho que mama mucho de este juego. Es que creo. Muy recomendable. Creo un genio. Cáscale cuando puedas, Andrés. Sí, y vosotros también. Sí, o sea, sí. Si lo tenéis la oportunidad, no os arrepentiréis. Hay que echarle unas horas, pero vale la pena. Sí, ya te digo que he visto algún gameplay, algún trozo de gameplays y demás, y me llama muchísimo. O sea, el Castlevania de por sí me llama mucho estéticamente y todo. Y la banda sonora y demás. Sí, pero genial. Pero eso, no he sacado tampoco el tiempo que dices, pues le voy a echar horas a este juego, ¿no? Porque he tenido otros que me han llamado más, pero bueno. Geniales. Cuando Konami era la buena. Cuando Konami molaba, sí. Ahora Konami chapa. Bueno, pues pasamos ya al debate de esta semana. Y esta semana vamos a hablar de algo que realmente podríamos dar un me enfada fuerte. Viene cargadito. Pero este viene cargadito, este debate viene muy fuerte. Y vamos a hablar sobre el packaging de los videojuegos. Bueno, básicamente las cajas, los manuales, etcétera. ¿Por qué están tan dejados últimamente con las cajas y con todos los videojuegos? Como antes cuidaban todos los artworks, tal, tenían sus libritos, tenía todo precioso, y ahora nos sacan una caja ahí, a veces una caja con un código, que es peor aún, y ya está, desde que hemos tirado la masa al digital, es lógico y tiene sentido que haya digital, pero no descuidéis lo físico porque, jolín, es lo bonito, es lo que queda en el futuro. Así que nada, seguramente se va a convertir esto en un físico contra digital sin querer también. Pero bueno, a ver, en principio vamos a hablar del packaging, así que vamos allá. Yo me compré, ya os lo comenté, me compré Skyrim el día que salió en Peppa PC. Y además, todo bien porque viene el mapita, no sé qué, no hay manual, no hay nada. Pero la droga aquel día, pero bueno, Skyrim. Viene el mapita, es tal. Viene el DVD, lo mete tal, el DVD estaba vacío. ¡Vacío! Nada, un cacho plástico. O sea, 3 megas de DVD, digo, joder, si han comprimido el juego, no hay textura. Sí, está bajando de Steam los 11 gigas que era. Es que digo, pero. Pago 70 euros, voy hasta. Cojo el coche, vamos para el game, me gasto 70 pavos, llego a casa y te pa' Steam. Y espérate 11 gigas, pero ¿de qué vais? Pero, a ver. Si compras algo físico, ponlo en el juego. Si yo me he comprado en digital.
podía haberlo hecho, pues claro, se entiende. Pero no te hubieran movido de casa y claro, al cabo te al mismo precio. Y para tener ahí el... la funda y piensa, bueno, ahora tienes una caja muerta. Piensa, claro, que pagaste unos 40 euros, de 40 a 50 euros por el juego, y lo que falta hasta los 70 lo pagaste por el mapa. Sí, básicamente un mapa. Bueno, un mapa que es como que está bien. Este que tenemos aquí de, sí, este de es el de Oblivion, que no sé si se ve mucho, pero bueno, es el mapa de Oblivion, pues igual, pero lo tienes igual que el mío, ¿no? Sí, el papel de este así como si fuera arrugado. Sí. Que está chulo, está muy chulo. No, no, no. Pero no, yo me lo compré para Play, no, para la 360. Y me costó 45 euros, creo. Y tienes lo mismo. De salida también, y tengo exactamente lo mismo, sí, con el DVD físico. Claro, bueno. O sea, tengo el juego claro, físico, sí, claro. Sí, 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 pues... Tú lo puedes meter en la consola y jugar de verdad. De hecho, para jugar, es lógico. Es que es lo más normal. O sea, metes el disco en la consola y juegas. Pues metes el disco en el ordenador y lo instalas. Espera, entonces sí, haces 7 cafés. Ya no digo que te haga falta tener siempre el disco para jugar, porque, bueno, pues, sí, es un poco engorro, ¿vale? Sí, sí. Lo de Steam, la parte buena es eso, que pierdes eso. Pero... tío, o sea, es que no tiene sentido que te venga un DVD, que gasten dinero en hacer DVDs para meterle 5 megas dentro, 7 megas o lo que sea. Yo creo que no es absurdo. Realmente yo creo que al final no es cuestión de dinero. Porque, vale, puedes decir, no, es que si me lo venden físico y me hacen el manual y todo en físico, porque eso también lo hacen, lo del manual, te ponen una dirección y te dicen, no, ves aquí, entra aquí en esta dirección de internet y tendrás ahí todo el manual, con todo, tendrás trucos, tendrás, te ponen todo. Y en las consolas, en la sección de ayuda, sí, esta que tienen ahora en PlayStation, sí, al menos, es como, sí, ayuda, y tienes ahí el manual y te viene, sí, la caja vacía. Con sí, sí, con es una... como, vale, dices, puedes ahorrar dinero en hacer el manual. Publicidad. Publicidad. Pero ahorrar dinero de un juego que ya te cuesta 60-70 euros, un manual que les cuesta, que les puede costar un euro hacerlo, tirando a la larga, o sea, cuando hacen tantísimos miles, que no hagáis, y no, ni no, queriendo. Que no digo que lo hagáis ni a color, o sea, que en blanco y negro. Hacedlo en blanco y negro, los de la Sega Saturn. Los de la Sega Saturn, sí, son todos en blanco y negro, con todos los idiomas, con cuadraditos por idiomas, y ya está. O sea, no necesitas hacer nada del otro mundo. Simplemente que el que se compre el juego físico, si lo quieres comprar en digital, que sea más barato, sí, y ya está. Sí, pero sí, si lo quieres físico, por lo menos tengas un aliciente para comprártelo físico. Recompénsale con algo. Yo también, sí, yo también, es un tema lo de que en digital sea incluso más caro que en físico. Eso es, eso es tremendo. Es muy jodido. En la tienda de Sony pasa siempre, Las distribuidoras, normalmente los juegos que, o sea, sí que tiene Sony control del precio y son suyos y tal, sí que suelen ser un pelín más baratos, pero los que son de distribuidoras, los Persona, por ejemplo, yo recuerdo el Persona 4 Golden para la PS Vita, yo me lo compré en físico cuando salió, cayó para mi cumpleaños y sí, era sí, esa semana, dije, tacatán, sí, sí, tal como vinieron. Pero después, 2 años y pico después de la salida, creo que ya he hecho 3, de hecho, desde que salió, es una locura como el sigue estando más caro que lo que yo me lo compré. O sea, sí, yo me metí 30 euros en el game y tú vas y te lo compras ahora, te lo quieres comprar en la PlayStation Store y vale 30 euros. Y es como, tío, han pasado 3 años. O sea, no sé quién lo lleva lo de Atlus, pero miraoslo, hacedlo mirar, no lo va a comprar nadie. Nadie. Es que normal. Sí, siempre, siempre hay alguien que cae. Siempre hay alguien que acaba comprándolo. Si no, los quitarían. O sea, no, no los pondrían. Pero ahora ya no tienes mucha más forma de conseguirlo, aparte de por eBay y esas cosas, pero joder. Pero es que, no sé, a mí me parece muy lamentable que un juego como el Delta Force 2, por ejemplo, que lo estuve jugando hace, de hecho, no hace no mucho, el verano pasado creo que lo jugué y demás, te venía con su manual, tenía su manual con un dibujito de cada arma que podías usar con el personaje, de los tipos de malos, una explicación, una breve explicación del mapa que tenías, del esto de guía... Yo qué sé, que son 10 páginas. 10 páginas sí, por sí, idioma, 7. Sí, no, es que no necesitas más. Y te hace ilusión tener el sí, librito. O sea, la caja grande, dices, bueno, a lo mejor si eres coleccionista y demás, pues sí que te puede hacer más ilusión. Yo qué sé, por ejemplo, los del WoW te sacan unas sí, cajas sí, enormes. Cajas enormes. Vale, si tienes eso, tienes afán por guardarte las cosas así y tenerlo en plan coleccionista, vale. Mm. Si no, simplemente con una caja de estas dobles, de las de toda la vida, con el manual dentro, ya está. O sea, a mí me hace más ilusión tener el manual que comprarme el juego y venir con el manual dentro que si, no, es que ahora te regalamos un mapa. Vale, pues sí, el mapa me lo cuelgo en la habitación, está chulo, pero ponlo en la edición especial y en la edición normal pon el manual. O pon las dos cosas, que te va a costar lo mismo al fin y al cabo. Es que vas a ir a nada. Pero sí, es que no yo es algo que hace tiempo que no trago con estas empresas, que es como... Te estoy pagando 70 euros por un juego, o más, incluso, según depende qué juegos. De juegos, depende de qué juegos. 70 pavos, depende de ediciones, sí. Para que me des una clave.
Eso es lo que me refiero, o sea, es... Para que me des una clave, para que me des una clave, vale, el juego ha costado un dinero sacarlo, ha costado... Tiene su trabajo detrás, claro. Esas cosas no... Claro. Pero cuídalo, y si me vas a dar una clave que me cueste 30 euros, porque te estás costando... O 40 euros, porque te estás gastando menos dinero en hacerte el esto, depende del juego que sea. Sí. Yo el mejor ejemplo que tengo de lo contrario, justo del... Creo que es la mejor caja que he visto, ¿vale? Bueno, no la mejor, pero una de las top, fue cuando yo me puse internet... Ya hace, joder, hace 10 años que me puse en internet, ¿vale? Pues yo esas navidades, yo quería probar un MMO, nunca había probado un RPG online, ¿vale? Y tenía curiosidad. Me fui a la tienda y me acuerdo que pues evalué ahí al WoW, había tal, y me acabé comprando el Guild Wars porque no tenía cuotas. Sí, que de hecho sacaron el 2 hace relativamente poco. Y está muy bien el Guild Wars 1, ¿vale? Sí. Y yo recuerdo que además yo era de jugar contra el entorno y tal, o sea, yo no era de luchar con la gente, nada, yo me apetecía pillar una aventura, ¿vale? Y pues ver a más gente y charlar, si había. Y me acuerdo que me lo compré, ya había salido de la expansión y me lo compré pelado, ¿vale? Solo el juego, y creo que me costó como 30 euros o así, pero venía dentro un manual así de tocho, sin bromas, con todo un resumen de la historia del juego, que además parecía como un libro, estaba súper bien editado, ¿vale? Estaba chulísimo. Claro, eso sí. Te explicaban todo, cómo iba, venía banda sonora, venían, ¿cómo son? Las tarjetitas estas con artwork de los personajes, todo por 30 euros. O sea, yo me acuerdo de que con 4 discos, es todo a color, perfecto, precioso. Hoy en día te cobran 70 euros por eso. Que seguramente el juego valdría eso de salida, pero... Y dices, vale. Al rebajado, pero es que, jolín, daba gusto. O sea, yo aún veo y... Vale, lo de la banda sonora era un CD, ¿vale? Que venían como una selección de 6-7 canciones, pero es que no tenía por qué haberlo hecho. Y pero queda es que... tan bien, tan bonito todo, todo cerrado. Yo qué sé, ibas y me acuerdo que me puse, mientras me leía el manual y el juego se descargaba, que tardaba bastante, porque yo me puse internet, no me puse internet de la leche. Te tenías que descargar todo en aquella época. Yo me acuerdo, puse el juego a instalar y pues mientras me puse la música en un Discman, ¿vale? Y me puse a leer, joder, un Discman, parezco una abuela. Y a leerme allí el manual, ¿vale? Y era como... CD, pero... Quiero decir, estaba guay, o sea, mientras estabas preparando el juego, te estabas enterando de la historia del juego, veías cómo eran los personajes, de qué iba la historia, estabas escuchando la música, no sé, era como que se han preocupado de que, ya que esta persona va a estar un montón de tiempo instalando este juego y las conexiones no son lo que deben, se lo curran para que la persona disfrute mientras y lo tome como parte de la experiencia, y eso mola, eso es, joder. Yo eso me acordaré siempre del manual que me vino con el Total Annihilation Kingdoms, un rollo, no sé si lo habéis jugado, es un rollo... No. Age of Empires 2, bueno, Age of Empires es estrategia, sí, es estrategia en tiempo real. Simplemente que tú no puedes dejar una construcción a mitad porque va todo con mana. Lo que hay son piedras de mana por todo el mapa y tienes que ir poniendo, construyendo unas piedras para conseguir ese mana. Entonces son 4 reinos distintos, es un rey que se ha muerto y sus 4 hijos se pelean por el trono. Wow. Está Zon, está Veruna, está Aramon y estaba Taros. Eran como Taros eran el mal, Zon eran de bestias, Veruna era del mar y Aramon era el típico rey con tierra y demás. Tiene una memoria de la leche, ¿eh? O sea, no sé, es que le he echado también muchísimas horas. Había una expansión que era como rollo robots y demás. Bueno, pues la cosa es que eso, toda esa historia, y te contaban todas las cartas que había mandado el padre a los hijos, a cada hijo, pues te cedo esta zona. Era un manual que era un manual tochísimo. Creo recordar que solo venía en inglés, en español y puede ser que en italiano. Que no te venían en todos los idiomas europeos y demás, pero bueno, o sea, a fin de cuentas, soy español, lo he comprado en España, como mucho voy a saber inglés, o sea, no... Sí. Es algo para vender en España e Italia eso. Sí. Y la cosa es que, joder, o sea, tú lo cogías y durante las pantallas de carga... Cuando encendías el ordenador, que con un Pentium 3, creo que tenía un Pentium 2, Pentium 3, le costaba un rato encenderse... Con Windows 98, pues entre que lo encendías y no lo encendías, pues te ponías y te leías a lo mejor un par de cartas, te veías la descripción de las unidades, no sé, eran cosas que te dan... Es como estoy jugando antes de empezar a jugar. O sea, me estoy metiendo, aprendes mucho sobre el juego, de la historia del juego y demás, no a jugar realmente, pero... No sé, o sea, como que te mete un poco más en la historia, te mete un poco más en el mundo ese y... Yo qué sé, si es un juego de carreras, por ejemplo, pues a lo mejor no, pero si es un juego así de estrategia o de rol o lo que sea... A mí lo que más te ayuda a meterte. Mejoraba el hecho de eso, de que jolín, son juegos que lo que decías, te tardan en instalar, se tardan en arrancar. Y antes se cuidaba más que ahora, que por ejemplo, antes en las consolas, cuando habían cartuchos, pues los juegos cargaban instantáneamente, o con los CDs, lo mismo, no tenían instalaciones, me quiero referir. Sin embargo, ahora hemos pasado a un mundo de instalaciones
en el que tienes que esperarte mirando una pantalla negra, no tienes un manual para leer, no tienes nada. Ahí como no ves Twitter. Por eso, es que claro, lo tienen tan tranquilo. De, bueno, estará mirándose el móvil mientras carga, ¿vale? Que pasan de todo y es como... Está la mítica pantalla de carga de Metal Gear Solid 4, que está Snake fumando, está bajando actualizaciones y se hace igual 80 cigarros. Sí, sí, está ahí fumando. Pues un pequeño, ¿eh? Dices... Sí, sí. Yo me quedé siempre viendo cómo fumaba. A ver, son 20 minutos, porque sí. Yo lo jugué el año pasado, y son 20 minutos de ver a Snake fumar. Además, mola porque mientras está fumando te van saliendo mensajitos en plan de no fumes, fumar es malo. Y está Snake ahí pegándole unos... A ver, eso en Baldur's Gate tienes un mensajito, te van saliendo mensajitos. Está muy bien grabado, ¿eh? Claro, por ejemplo, en el Budokai Tenkaichi, en el 1 seguro, el 2 no he jugado, pero... Tú podías, tenías una cosa que era como, creo que era pegarte entre los dos, o eran un rollo de minijuegos que... Los minijuegos. Sí, cierto. Ibas pegando, no sé exactamente cómo era, pero era mover los analógicos y luego otro de apretar botones. Entonces, pero se te hacía un poco más entretenida la espera. Claro, pero estamos en lo mismo, al menos esos juegos no había que instalarlos. Es decir, aunque no lo pusieran, es como, vale, pero es que ahora que hay que instalar todos los juegos, y en todos los juegos 15 gigas... El rato de instalación es como... Vale, ahora todas las consolas tienen RAM y puedes salir de la aplicación e irte a YouTube o lo que sea. Sí, sí. Vale, pero aún así... Pero aún así... Costaría poco, o sea, creo que les costaría poco es el hecho de cuidar un poquito al usuario. Es que ya como se la sudan tantísimo. Se la suda todo. Es, ya no solo no nos van a dar un manual... sino que nos van a meter publicidad. Sí. De eso sí. Tal, es verdad. Es verdad. Compra no sé qué, pues, si tiene el libro de estrategia oficial te lo van a poner ahí, en la web, no sé qué, no sé cuánto. Compra el DLC, juego, el Season el Pass. El DLC, toma, Season Pass, bueno, que eso también da para caerse en otro capítulo más, pero... Y antes, de hecho, ahí me gustaba mucho... Es eso, como los juegos estos que compras en alfas y demás, en plan de... No, sí. Ya. Juegos inacabados, pero bueno, sí, bueno eso es otro tema. Ese es otro tema que eso. Ay, señor. Pero sí. Qué mala leche. En fin. ¿Qué opináis vosotros? Pregunto yo, ya que estamos amigos de RetroStreamers, ¿qué opináis vosotros? Decídnoslo en los comentarios, ¿qué opináis sobre el packaging de los juegos? Si estáis igual de cabreados que nosotros con el tema, porque a nosotros nos frustra un montón, ya lo habéis visto. Y lo dicho, recordad, también podéis decírnoslo por Twitter, decís el hashtag Retrorama y nos podéis contestar a este debate o a alguno de los anteriores, que se nos olvidó decirlo. Pero sin ningún problema podéis decirnos eso, qué pensáis sobre el tema del packaging, de las instrucciones, etcétera. Que nosotros queremos que vuelvan los manuales y que vuelvan los juegos cuidados. Y que piensen un poquito en nosotros. Yo lo que digo, si en vez de 50 me cuesta 55, pero me viene con manual... Yo lo compro. Es que ahora ya para tener una edición más chula ya tienes que irte a la edición limitada. Entonces sus 80-90 pavos. Claro, es la chula. Con suerte. 80-90 la barata. Bueno, si el juego, te vale 60-70, como lo quieras con Artworks y demás, vale 150 casi. Y si viene figurita, 150, seguro. O sea, las figuritas son con 150 euros. Y luego están las locuras de Dark Souls. Que me parece bien. Sí, si le viene con figurita y demás, 150. Que no quiera pagar, caja de metal, figurita, todo lo que quiera. Pero el normal, por favor. Un manual. Por favor, con un manual. Algo bonito, curraos uno mínimo. En blanco y negro. Con cuatro dibujitos al lado y que te ponga como jugar. Que tenga un poquito de artwork y que tenga un resumencillo de la historia si tiene o eso. Y una portada chula en el manual. Que te entretengas, joder. Ya está, es que no es necesario. Como si ponéis, como si ponen un texto, ¿vale? Que sea mientras lo instalas y sea el desarrollador, ¿vale? El líder de proyecto. Yo qué sé, contándote cómo llevaba a su madre a la residencia de ancianos. Me da igual, es que me da igual. O sea, cualquier cosa que me entretenga mientras los juegos instalan, estaría bien. Aunque sea un video de YouTube que digan, te va a durar lo mismo que la instalación, te vas a reír un huevo, ten, clica. Me valdría. Algo que se me ocurren tantas cosas. Algo que del equipo técnico dentro, en plan, sí, por ejemplo, con las firmas de todo el equipo dentro. Sí. O sea, se me ocurren tantas cosas que son teorías que podrían hacer. Que demuestren que han pensado un poquito en el tío que va a comprarlo o la tía y lo va a enchufar. O sea, simplemente eso. A todo esto, están vendiendo bugs. Sí, básicamente. Juegos con una barbaridad de bugs sin testear, eso da como también, para encima pedir que saquen manuales, es un poco predicar en el desierto, pero bueno. Ay, señores, nos cabrea un montón. Decidnos qué pensáis en los comentarios. Es que podría estar hablando de esto, cagándome de ellos. 7.000 horas podrían estar cagando en mucha contenida, veo yo por aquí. Ay, bueno, vamos a pasar ya al tema de qué estamos jugando últimamente. ¿A qué estamos jugando que no lleve manuales o que sí lleve manuales? Lo que queráis.
Y bueno, Vicente, empezamos siempre por ti. No, Manuel me lleva. Pues mira, he rescatado el Final Fantasy VIII que tengo para Steam, que es la edición, simplemente el juego digital, que ya salió en PC en su día, que también lo tengo yo por ahí en PC. Y simplemente es rescalado a 1080, tal, con logros, con chetos, en plan, yo voy chetadísimo. Voy por la vida partiendo. Con chetos de comer, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. A tope, a tope. Tiene un booster de magia y yo, por nada, empezar, ¡pua! Me puse la magia a tope y soy una bestia parda. Vamos, además. Es lo más bonito. Sí, sí, sí. Y nada, pues, bien, bien, bien. Todo bien. Yo estoy. Ya he pasado del zono de Enders. Y he rescatado, igual que tú, un Final Fantasy, pero estoy jugando a otro un poco más loco. Estoy jugando al Final Fantasy XIII-2. Porque aunque el Final Fantasy XIII no me gustó nada, creo que mucha gente le pasó. No digo que sea un mal juego, simplemente no resonó conmigo, ¿vale? Al que le guste, pues estoy. Ya, lo respeto totalmente, no hay problema. Pero sin embargo, la secuela, pues no sé, me está enganchando un poquito. La historia es muy chorra. Es una gilipollez. Es una tontería como un piano, ¿vale? Pero tiene cosas guays y tiene mecánicas chulas. Lo de rescatar a los. A reclutar a los bichillos y tal. Y bueno, vas ahí viajando por el tiempo. No sé, no quiero hacer spoilers tampoco. Pero es un juego bastante entretenido y el sistema de combate es igual que el del 13, pero un pulidito un poquito más y está guay, está guay, me está gustando de momento. Al final tendré que jugar está algún chulo. Final Fantasy, ¿eh? No empieces por el 13, si quieres seguir. No, el 7, de hecho. El 7 está bien. Creo que era el 7, el 6 o el 7, que lo empecé en el móvil y... El 6. Ostras. Creo que jugaste el 7. No, pues eso, yo sigo con los de la semana pasada, sigo con el... con este que es así de rol y demás, el Unepic, que vuelvo y... seguiré, creo que siempre, recomendándolo, porque es bestial, o sea, las risas que te echas con ese juego no tienen nombre. Partidita de LOL antes de dormir y demás. Por supuesto. Y he estado muy enganchado esta semana al Might and Magic. O sea, los capítulos de ahora del final, yo lo siento, es spoiler no, es así publicidad intrusiva completamente. No, estoy de acuerdo, o sea, pero el hype infinito. Se está acabando la serie y es, o sea... llevo echándole muchas horas a ese juego ya. Ya ves. Y ahora mismo, pues eso. El tiempo libre que tengo es ese juego. Ya requete épico, básicamente es Might and Magic. Qué ganas tengo de ver el final. Qué ganas. Pero eso, el Unepic es el que... Todo bien. Buen juego. Sí. Pues nada, hasta aquí nuestro retorama de esta semana. Si os ha gustado, denle un like. Recordad comentar qué os parece lo de los manuales y todo ese rollo. Tenemos el hashtag retorama. Si no, en Twitter. Y si no, en los comentarios, pues podéis comentar. Dadle un like si os ha gustado. Y lo dicho, tenemos Twitter, tenemos Facebook. En Twitter somos @RetroStreamers. En Facebook somos RetroStreamers. Suscribíos si aún no lo estáis. Compartidlo con vuestros amigos para que nos conozcan muchos más. Y lo dicho, gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Un abrazo, parceros. Chao. Sed felices.